están? Su amigo y servidor José Luis Torres Parra. Pues bueno, ahora desde aquí de la octava maravilla en Teacalco, Guerrero, pues queremos darle la gracias a por ahí a don Pedro y a don Pablo Segura, que nos hicieron el favor de invitarnos como jueces para esta primera Copa Joan Sebastián. Y pues bueno, amigos, esperen cosas buenas en este video, ya que vamos a sacar cosas del campeonato de caballos bailadores, así como también vamos a sacar parte de lo que viene siendo el rancho La Octava Maravilla. Quiero volver a agradecer a don Pedro Pablo Segura por la invitación, y amigos, esperen el video y disfrútenlo, que estén bien. Amigos, ¿cómo están? Pues aquí miren desde la octava maravilla, ahora repitiéndoles aquí el detalle por la zona de que no traíamos micro, pero amigos, ya estamos aquí en la octava maravilla y pues bueno, les agradecemos que nos hayan invitado como jueces a este gran evento, ya que pues algunos años trabajamos también para el señor Joan Sebastián y pues ahora con nuestro amigo, y la verdad que está haciendo una gran labor aquí don Pedro Segura. Y pues miren, algo muy bonito, estamos en el lugar de los hechos y un tapete que están haciendo hermoso aquí, un tapete hermoso que están haciendo nuestros amigos de Morelos. Miren qué bonito ahí con diferentes fierros y logos que le gustaban por ahí a Joan Sebastián. Amigos, pues bueno, esperemos que esto salga bien. Recuerden que a veces el juez es el malo de la película siempre, pero saben que su servidor José Luis Torres Parra tratará de ser lo más justo para todos y les deseo mucha suerte. Suerte a todos y que salga lo mejor. Échenle a los cuacos. Bueno, amigos, queremos agradecerle a don Pedro, muchísimas gracias por la invitación, pues ahora para ser juez de este gran evento, primera Copa Joan Sebastián en la octava maravilla, algo que para mí me motivó mucho venir, ya que pues trabajé 17 años para él también, y ahora, pues bueno, me tocó a usted conocerlo por ahí en su rancho, cuando andábamos en las giras, y se me hace una cosa hermosa la labor que usted está haciendo, para que yo sabía que era su gran amigo, y está renaciendo esto que mucha gente, tanto trabajadores como también seguidores y fans de Joan, pues pensábamos que a lo mejor se venía abajo, ¿no? Entonces usted está haciendo una gran labor, le agradezco mucho la invitación y nos gustaría que nos platique para nuestro canal de YouTube Caballos del Colorado cuál más o menos es su inquietud para levantar esto así como va. No, pues no hay, hay inquietud, hay emoción y hay interés, y como les lo he dicho, con entusiasmo y valor esto se tiene que levantar, y con la ayuda pues de todos los paisanos, de todos aquí los vecinos. Pues hoy es la primera Copa Joan Sebastián de Caballos Bailadores, porque pues él era un soñador, era un fanático de los caballos igual que yo, y pues la gente sigue llegando, ¿no? A ver cómo se pone, creo que se va a transmitir en vivo en unas páginas para que tengan al tanto, no sé si tú vas a transmitir en vivo, no sí, sé. Sí, sí, yo creo que vamos a transmitir en vivo en YouTube también Caballos del Colorado, y lo vamos a dejar también ahí para que la gente lo siga viendo. Les vamos a compartir los links en todas las redes sociales que tenemos de Rancho del Colorado como Caballos del Colorado. Y pues yo pienso que sí va a ser una gran expectativa, porque yo escucho mucho, gracias, pues me invitaron como juez y muchos me decían, oye, José, yo quiero que vayas y montes mi caballo y todo, pues recuerden que no puede ser uno juez ni parte. Y pues la verdad que creo yo que va a venir mucha gente. Me preguntaba usted, oye, ¿cómo ves? Creo yo que es la primera, a lo mejor debe de tener calma para ver cómo va a resultar esto, pero pienso que con las ideas que usted trae de hacer ya después los hoteles aquí y todo, va a empezar a venir mucho más gente. Y claro, creo yo que con todo ese poder que usted tiene acá en la mente de hacer grandes cosas, como yo lo veo, he seguido desde hace muchos años, creo que va a tener un éxito. Le agradezco mucho. Y usted, ¿qué es lo que piensa en el,
en lo que viene siendo el caballo bailador aquí en la zona. Yo sé que va a venir gente de todas partes, incluso de la República, a lo que yo he escuchado, de otros estados. Pero, ¿cree usted, vamos, yo como juez, a usted le gustaría que sea así el reglamento que está manejando acá todo a nivel nacional o por la zona, que normalmente, si usted sabe bien, tienen un tipo de caballo bailador un poquito diferente a lo que viene siendo, vamos, más al norte de la República? ¿Usted qué cree, que será bueno unificar criterios para poder seguir con el reglamento que se lleva a nivel nacional? Pues sí, ¿no? Porque cuando hay una regla, pues el deporte, las tradiciones se suben, crecen, pero si no hay reglas, pues no va a subir nada. Así es que si va una misma regla de Guadalajara, de Michoacán, de Puebla, de Morelos, de toda la República, no va a subir. Es como cuando viene la... Esa es la Copa del Mundo, Mundial de Fútbol. ¿Por qué sí. es tan grande? Porque es la misma regla. Si no fuera la misma regla, no habría entusiasmo, no habría tanta afición. Y ahorita se tiene que seguir las mismas reglas. Dice que sí, amigos. Miren, lo dice un grande en cuestión de los caballos y de veras gente de gusto de los caballos. También nosotros me hicieron el favor, el honor de invitarme también a hacer el Campeonato Nacional de Caballos Bailadores USA el año pasado con gran éxito. Ahí en donde hacen el Campeonato de Caballos Andaluces, la Asociación de la Ailaja. Entonces, creo yo que unificando ayer la misma idea, como dice don Pedro, si los criterios los vamos unificando y que haya un mismo reglamento, podemos llegar muy lejos. Sí. Pues bueno, le agradezco muchísimo, don Pedro, estos pequeños momentos. Nosotros vamos a andar un poquito más aquí sacando de todo, de la octava maravilla, para que la gente pues siga conociendo este gran esfuerzo que usted está haciendo. Se lo agradezco, la verdad, en nombre de todo Rancho Rural Colorado y toda la familia que trabajamos tantos años para Joan. Y creo que pues va a ser, es algo que está haciendo usted. Pues yo pienso que le pasan muchas cosas por la mente de cómo hacerlo. Mucha gente dirá que por negocio, mucha gente dirá que por muchas cosas. Pero creo yo, al poco que lo conozco, creo yo que usted lo hace más por cariño a Joan y que era su gran amigo, para que esto que él dejó en un término no totalmente acabado, que salga adelante, ¿no? Creo yo. Así es. Más es por el pan al caballo, por la amistad con el amigo Joan Sebastián, José Manuel Figueroa. Y pues aquí estamos dándole para adelante. Y gracias a ti, José Luis, por venir. Vamos a la orden. Gracias, le agradezco a todos, Pedro. Que estén bien, amigos. Ahí estamos. Y qué bonito que haya tanta gente que le gusta el caballo. Qué padre que esta tradición se está regresando otra vez. Qué pronto, muy bien. A ver, que sea un fuerte aplauso para todos los jueces y los valientes. A ver, el aplauso. Hay que alegrarse para que esto no se ponga triste. Saludos.